Hola, muy buenas tardes. Espero que estén muy bien, apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook. Un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, como siempre, ¿verdad? Dándoles información de mucho interés para toda nuestra comunidad. Y quiero comentarles la historia de este día. Feliz miércoles, antes de todo, ¿verdad? Tiene que ver con un caso sumamente extraordinario, un caso raro, inusual, inhóspito. Como todos sabemos, ¿no? En Estados Unidos la constitución, las leyes funcionan diferente. Aquí dice, la justicia dice que toda persona es inocente hasta que no se pruebe lo contrario en una corte. O sea, media vez te declaran culpable en una corte, tú ya eres responsable de los hechos y vas a la cárcel. Pero tenemos por el otro lado que están los gobernadores y está el mismo presidente que tiene el poder, la potestad legal de perdonar a cualquier persona que esté en la cárcel por A o B razón. O sea, si el presidente o el gobernador le da la gana, perdona a alguien, lo indulta de cualquier crimen que haya cometido, así sea un asesinato múltiple, ¿no? Pero este es el caso en particular de un hombre de Kentucky, un violador, un tipo de la raza blanca, que abusó sexualmente de una niña de 9 años, la violó como quiso durante 2 años consecutivos, la estuvo violando, y el tipo muy astutamente, sagazmente, como que por arte de magia, ¿no? Él sabía que si no penetraba a la criatura de manera vaginal, la niña, según él, ¿verdad?, no iba a haber pruebas en su contra, pero al final la niña lo denunció y lo arrestaron. Al tipo lo encontraron culpable de los cargos de violación, incesto, sodomía, etcétera, porque era un familiar de ella. Pero, ¿cuál fue la sorpresa? ¿No? 18 meses estuvo solamente en la cárcel. Apenas 18 meses preso por haber violado por 2 años consecutivos a una niña. Ok, pero cuando el gobernador de Kentucky se dio cuenta de algo, de que ella seguía, pues básicamente virgen, porque el tipo no la había penetrado de manera vaginal, sino que solamente la había sodomizado. Yo sé que son historias fuertes, pero son los casos que están pasando hoy en día. Y lastimosamente toca reportarlos, ¿no? El tipo, el gobernador, lo perdonó. Así de simple, lo perdonó, o sea, lo dejó salir. Le dice, ¿sabes qué? O sea, te indulto. Quedas exonerado de lo que hiciste. Vete para afuera. El tipo salió literalmente por la puerta amplia, por la puerta grande, como Juan por su casa, como que no había hecho nada malo. El tipo, al salir de prisión, básicamente volvió a su vida normal. Ni siquiera quedó registrado como abusador sexual de menores. O sea, es un caso sorprendente. Valdría la pena que se investigara bien, aunque este gobernador tenía la potestad de hacerlo, pero valdría la pena que se investigara bien si es que este indulto tiene algo que ver con una cuestión, un favor personal, ¿no? Recordemos que al final de cuentas hay quienes se mueven por dinero. Hay a veces lastimosamente, ¿no? Los presos han aportado grandes, millonarias cantidades de dinero a las campañas políticas, ya sea republicano o demócrata. Clinton perdonó personas porque le habían soltado mucho dinero. El mismo Trump fue cuestionado porque perdonó a alguien que también había hecho unos delitos graves. Pero así es la vida, ¿no? Pero en este caso en particular, estamos hablando de un violador de niñas, de un abusador sexual. Estamos hablando de un tipo que no tiene piedad para un ser inocente. O sea, ¿y qué puede esperarse de otra persona, no? Lastimosamente, el tipo ya está libre, como Juan por su casa, les digo yo en mi crónica de hoy. Y no hay nada que hacer más que aceptar la responsabilidad, aceptar la, hasta cierto punto, la, ¿cómo decirle? Aceptar la decisión del gobernador, ¿no? El funcionario así lo quiso y ni modo. Y pues bueno, mi gente, esa es la crónica de este día. Dice, el gobernador es tan correcto como el violador. Pues sí, Carmen, esa es la verdad. Pero al final de cuentas tiene la potestad de hacerlo, ¿no? Pero se debe de cuestionar, se debe de cuestionar, porque así haya sido oral, así haya sido sodomizada, violación es violación. O sea, no solo porque no le tocó su parte íntima, la vagina en este caso, no solo por eso la niña no fue abusada. O sea, es una farsa, es una mentira lo que pasó ahí. Se le comprobó el abuso sexual y este tipo tenía que pagar. Lo habían condenado a 25 años, le faltaban 23 porque llevaba año y medio y el gobernador lo suelta. O sea, así sí es fácil, ¿no? Cometer semejante ultraje y a los 18 años estar como que, a los 18 meses estar como que si no ha hecho nada. Pero bueno, es la ley de la vida. Este país no es tan justo como lo pintan a veces. A veces la justicia está alrevesada, loca. Y quienes pagan el precio son los más inocentes. Hay un violador suelto, como Juan por su casa. La policía, nadie le puede hacer nada. El tipo es libre de volver a hacer lo que le da la gana si gusta. Pero, tristemente. Esperemos que haya recapacitado. Y como dicen, ¿verdad? Que a los violadores o a los violines, como dicen vulgarmente en las cárceles, también les dan
de su mismo chocolate. Vamos a ver si a lo mejor el tipo le pasó lo mismo, no sabemos, pero si fue así, bien merecido se lo tenía, y suena feo decirlo, pero la verdad, al final de cuentas, la inocencia a la niña, el daño que le hizo a la criatura, el daño emocional, nadie lo va a resarcir. Y bueno, mi gente, esta es mi crónica de hoy, compartan este video, soy su amigo, su reportero Mario Guevara, aquí está el link con todos los detalles, las fotos de este tipo, y ustedes podrían básicamente ver toda la información. Hasta pronto.